Con tristeza, pero también con mucha alegría. Y aunque suene contradictorio, hoy estamos celebrando la vida del Dr. Pat Robertson, quien esta semana el Señor ha llamado a estar con él. Luego de tantos años de excelencia, de abrir en los medios de comunicación brecha, de cambiar, de trasladar muchos prejuicios y convertirlos en fortalezas para el sector cristiano al que todos representamos, el Dr. Pat Robertson se ha convertido en uno de los referentes de la fe en los Estados Unidos, pero no solo ahí, porque de ahí ha salido para impactar a otras regiones como ustedes que nos ven también en América Latina y a la gente que nos ve en otras zonas como en Europa y tantos otros lugares a donde llegó la palabra de Dios de la mano del Dr. Pat Robertson. Hoy estamos anunciando formalmente la muerte de nuestro fundador, Pat Robertson, quien luego de una vida muy fructífera al servicio del Señor ha sido llamado. Por eso hemos decidido dedicar este programa con todo el honor y la honra que él se merece por su trabajo y su servicio y obediencia a Dios durante tantos años. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Jonathan, bastante, pues son muchas las emociones que trae el ver una noticia como esta. Como decíamos ahora, como usted lo mencionaba, nos alegra el ver cómo una persona llega a su meta después de haber dejado un gran legado que ha impactado al mundo entero, que ha impactado no solo desde el punto de vista de iglesia, sino que ha generado una marca a nivel mediático, una marca a nivel empresarial y a nivel político. Es una persona que definitivamente ha influenciado al mundo entero y lo ha hecho para bien, y hoy tenemos el honor de recordarlo a él. Así es, vamos de inmediato a ver los titulares de lo que estaremos hablando de nuestro querido Dr. Pat Robertson. Hoy vamos a repasar la vida de este pionero en los medios de comunicación y también vamos a conocer de cerca su legado. Y el Dr. Pat Robertson no solo fue un hombre admirable por su fe, también destacó por su alcance profesional. Conoceremos cómo su ejemplo inspiró al mundo entero. Y el Dr. Robertson no demostró que no solo es un hombre de palabras, sino también de hechos. Daremos un repaso a su trabajo de ayuda humanitaria. Bueno, vamos a comenzar porque desde fundar una de las cadenas de radiodifusión más grandes del mundo hasta impactar en la política y llevar el mensaje de salvación a todos los continentes, Pat Robertson dejó un legado que perdurará por generaciones y diferentes líderes cristianos alrededor del mundo no lo cuentan. John F. Kennedy era presidente cuando Pat Robertson, ex marín e hijo de un senador estadounidense, abrió una cuenta bancaria con $3 y creó una red de radiodifusión que un día llegaría a 6 continentes. No tiene dinero para hablar y decide que el señor quiere que tenga esta estación y quería venderla por $100,000. Eso es mucho dinero ahora, mucho más en ese entonces. Y cuando todo estaba dicho y hecho, Pat lo consiguió gratis. Así que eso significa que no solo tiene fe, sino que también era un buen negociador. En 1966, comenzó a conducir uno de los programas de más larga duración en la historia de la televisión. Y desde el set de Club 700, Robertson transformó la televisión cristiana. Robertson una vez dijo que era un noticiero de corazón y para los 70s entrevistaba a líderes militares y políticos como el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y el gobernador de Georgia, Jimmy Carter, quien ganó la Casa Blanca con el apoyo de los evangélicos. 4 años más tarde, formó parte del liderazgo conservador que ayudó a Ronald Reagan a conquistar la presidencia en 1988. Él mismo se presentó como candidato a la presidencia. Destrozó la barrera, rompió el techo de cristal y puso en marcha el proceso. Y a partir de ese momento creo que todas las personas de fe fueron tomadas en serio, más allá de la casa, de la iglesia, en la Casa Blanca. Robertson asombró al mundo político en su segundo puesto en los primeros caucus de Iowa. Perdió la nominación republicana frente a George Bush, pero cambió el rostro de la política estadounidense.
Cuando piensas en Pat Robertson, creo que una de las principales lecciones que aprendes es que si tienes un sueño, ve tras él, aunque te quedes corto. Ve tras la presidencia contra el viento y marea. Robertson también amplió su influencia política incorporando a miles de evangélicos al proceso con la fundación de la Coalición Cristiana. También fundó American Center for Law and Justice para proteger la libertad religiosa. Pat siempre ha tenido esta visión de ir donde mucha gente no va, y sabes que cuando haces esto, a veces eres criticado por la gente. Ha sido un arriesgado en el mejor sentido de la palabra, un visionario, un soñador, pero alguien cuyo mensaje era el Evangelio. Con su regreso a CBN, Robertson llevó el ministerio a todo el mundo, ampliando espectacularmente la programación cristiana a 150 naciones en más de 100 idiomas. Con los satélites y con las traducciones de idiomas de las cosas que hemos tenido disponibles, probablemente hemos visto a más gente venir al Señor a través de CBN que cualquier otra organización en el mundo. Pero no fui yo, fue Dios. Robertson recibió tantos elogios como fuertes críticas por algunos de sus comentarios políticos y sociales, pero sus esfuerzos humanitarios no ocuparon tantos titulares. A través de Operación Bendición, ayudó a millones de pobres y necesitados en todos los rincones del planeta. El ministerio ha entregado más de 1,000 millones de kilos de alimentos a estadounidenses hambrientos y ayudado a las víctimas de catástrofes como el huracán Katrina. Todas estas casas representaban sueños, representaban visión, representaban las esperanzas y aspiraciones de la gente, y todo ha desaparecido. El difunto Jack Hayford habló del efecto profundo y duradero del ministerio. Simplemente compasión cristiana pura, siempre presente, con el recuerdo de que estamos siendo compasivos para mostrar a Jesús y el testimonio de la cruz. Y eso ha pasado bastante desapercibido en su ministerio en la mente de mucha gente, pero globalmente ha sido poderosamente impactante. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, Robertson se unió a su amigo Billy Graham para ministrar en los antiguos países comunistas. CBN fundó y apoyó a miles de iglesias desde Europa Central hasta Ucrania y Rusia. También aprovechó al máximo las oportunidades en Asia, con encuentros de radiodifusión y ayuda humanitaria en China, un país muy cercano a su corazón. Y ayudó a otros ministerios, incluyendo Samaritan's Purse, un ministerio en África, iniciado por el hijo de Billy Graham, Franklin. Pat Robertson invirtió en otras personas, en otros ministerios. Mucha gente no hace eso. Se concentran en lo que ellos hacen, pero no invierten en nadie más. Pat invirtió en otras personas, invirtió en mi vida. Samaritan's Purse, pongámoslo de esta manera. Él era un inversionista, invirtió en la obra de Dios. En Oriente Medio fundó una cadena de televisión que llegó a gran parte del mundo árabe y estuvo al lado de Israel, incluso en tiempos de guerra. Sin duda siempre me impresionó Pat y su audacia, y lo hizo de una manera agradable, y ya sabes, no era ofensivo, pero simplemente decía la verdad, y eso ofendía a la gente. Cuando dices la verdad, eso ofende a la gente, pero está bien. Uno de los legados más duraderos puede ser la Universidad Regent, de la que salieron líderes en el gobierno, el derecho, las artes y educación. ¿Sabes? Una de las cosas que apreciaba de Pat Robertson era que Pat siempre tenía un sentido del mundo en mente. Tenía el sentido de que el cristianismo no pertenecía a los confines de la iglesia, sino que debía impregnar toda la vida. Y creo que es por eso que Dios incluso lo llevó a fundar la Universidad Regent. Pat sirvió como rector de Regent, incluso después de renunciar en 2021 como anfitrión del Club 700 durante 55 años. Al año siguiente, su amada esposa Didi volvió a casa con el Señor. A pesar de perder el amor de su vida y sufrir varios reverses de salud, la fe, la obediencia y el amor de Pat por Dios nunca flaquearon. Lo que realmente lo hace gigante es que nunca apuntó hacia sí mismo, sino hacia la cruz. Y en el corazón de todo, su invitación a orar. Señor Jesús, ahora mismo te confieso que no estoy preparado. Jesús, me rindo a ti ahora y te tomo como mi Señor y Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Definitivamente un hombre que impactó al mundo e inspiró a muchos a que continuaran con su ministerio. Hoy ha generado mucha influencia y lo vamos a estar viendo en este programa. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Desde Rosario, Argentina, la ciudad de Canal Luz, quiero estrechar un abrazo a toda la familia de CBN. En el día en que llegó a la meta nuestro querido hermano Pat Robertson, quien fue para nosotros un hombre de gran inspiración. Tal vez Canal Luz existe porque un día hubo un Pat Robertson que nos animó allá en la lejana 1980 a que nos animáramos a mirar la televisión como un lugar para predicar el Evangelio. Gracias, Pat Robertson, y un abrazo fuerte, fuerte a todo CBN desde Canal Luz. Gracias por seguir con Mundo Cristiano. Hoy estamos recordando a uno de los hombres que más ha impactado al mundo con su trabajo, difundiendo el mensaje de salvación. Hablamos del Dr. Pat Robertson y por eso hemos invitado a hablar con nosotros a alguien que lleva más de 2 décadas trabajando para Christian Broadcasting Network, un rostro conocido aquí en Mundo Cristiano, y se trata de Alejandro Zamora, quien es el director de Desarrollo Estratégico para Latinoamérica de CBN. Alejandro, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Es un acontecimiento muy significativo para nuestro ministerio. Así es quizá uno de los momentos que menos habíamos querido que llegaran, pero llegaron. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Alejandro? Bueno, de alguna forma, no hay forma de estar preparado para esto, definitivamente, pero creo que la organización ya ha venido en una sucesión desde hace muchísimo tiempo. Así es que lo tomamos con, por un lado, una celebración. Él está mejor ahora. Fue recibido en casa y, por supuesto, adolecemos mucho la ausencia de lo que, quién es él y lo que significa, pero con mucha confianza también de cómo él dejó preparada la organización y una estructura sólida y confiable para que continuemos haciendo la misión que nos corresponde. Alejandro, tuviste la oportunidad de conocer a Pat personalmente y de compartir con él. ¿Cómo era Pat Robertson al margen de lo que hemos visto? Y creo que en ocasiones muy específicas tuve ese privilegio, ese honor de poder estrechar su mano, inclusive en una ocasión de recibir una oración directa de parte de él. Y creo que una de las características más impresionantes a la altura de un hombre como él, con tantas millas, con tanto recorrido, un corazón compasivo, muy cercano a las personas. A veces podemos creer que personas que han alcanzado tanto se distancian de las personas. De un interés genuino. Yo creo que él siempre demostró, las veces que pude verlo, al escucharlo, orar inclusive por mí, esa compasión de Jesús en él brotaba de manera muy natural. Pat Robertson hizo historia en la televisión cristiana y en la televisión secular, Alejandro. Definitivamente, creo que él marcó un antes y un después, desde el punto de vista de que antes de la labor que él comenzó a hacer, la iglesia cristiana, la voz cristiana, no tenía ni accesibilidad ni relevancia en la televisión hasta que la misión y los programas de CBN se llevaron a cabo por medio de la visión que él inició. Así es que definitivamente creo que fue punta de lanza para lo que hoy ya en el año 2000 vemos como conocido y como tan común, un mensaje cristiano en medios de comunicación. Él fue pionero. De alguna forma puso el primer ladrillo para lo que estamos viendo el día de hoy. Podemos ver cómo Dios lo llamó a justamente no solamente dar un mensaje, sino ser relevante. Creo que en el corazón de Pat siempre estuvo el deseo de generar cambios en la sociedad, no solamente de presentarse delante de una cámara, sino de que realmente hubieran cambios significativos en largo plazo en la sociedad. Y creo que es donde él recibió allí ese llamado para ser influyente en la política inclusive. Y hoy vemos que no solamente participó de la política, sino que fue consejero y amigo de una cantidad de expresidentes de los Estados Unidos y del mundo muy grande.
¿Por qué crees que Dios, tal vez estoy entrando en una pregunta muy profunda, pero ¿por qué crees que Dios le dio tanta influencia a Padre? Creo que él se mostró confiable, definitivamente. Creo que Dios pudo confiarle tanto porque fue un mensajero íntegro. Una de las cosas que todos los que estamos en esta organización aprendimos de él y es parte de nuestros derroteros es la integridad, es la excelencia y es la innovación. Creo que la combinación de estos elementos proceden de él como fundador y creo que le permitieron llegar hasta esos niveles de influencia. Ahora, él da un paso también no solo a impactar la televisión, impactar la política, sino impactar a las personas en necesidad con la ayuda humanitaria. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo nace Operation Blessing? Claro, cuenta la historia de Pat, como le decimos de cariño aquí en América Latina, que él estaba orando y recibe de parte de Dios Isaías, donde nos habla de que no es el ayuno acaso ir y atender al afligido, ir y atender al necesitado, y es allí donde nace Operación Bendición. Es el mensaje de salvación puesto en acción, que también fue un elemento revolucionario en aquel momento. Claro. No era solamente transmitir un mensaje a través de la pantalla o a través de la radio, era lleguemos nosotros a las personas, no solamente las personas llegando a nosotros por medio de llamadas a los centros de oración o los diferentes contactos, sino nosotros como ministerio, y en este caso inclusive abriendo la puerta para la iglesia cristiana, yendo nosotros donde está la gente con necesidad. Ese impacto también le llevó a conocer de cerca él la realidad de las personas, y hoy cada día más Operation Blessings bendice a muchísimas personas alrededor del mundo. ¿Cuál ha sido el papel de la familia del Dr. Robertson en el desarrollo de SB? Creo que ha sido vital, porque hemos visto ya en los últimos 16 años, en este caso a Gordon Robertson, uno de sus hijos, que es nuestro presidente y CEO ya por más de 16 años. Entonces, muy involucrada, definitivamente la visión ha continuado, hay una estabilidad y por eso decía al principio de que estamos, por supuesto, dolidos de no poder verlo más, pero muy seguros de ver una estructura que ya a través de su hijo y de mucha de su familia que también está involucrada en el ministerio de SBN ha llevado ya por muchos años adelante el ministerio y sigue creciendo. Una de las cosas que a mí me impresionó en el video que acabamos de ver recién habla de cómo Pat apoyaba a otras personas que también tenían sueños. No todo era, estás con un sueño, te apoyo. Claro. Y vimos un caso impresionante como fue el inicio de Samaritan Sports, uh-huh. Hoy reconocido a nivel internacional y el trabajo que Franklin Graham hace, pero él dice, quien me patrocina a mí, me impulsa, es Pat Robertson. ¿Cómo fue ese trabajo de mentoría, Alejandro, no solo con Franklin en este caso, sino con muchísimas personas también, claro, por parte del Dr. Robertson? Nos encontramos a lo largo de la región, muchos ministerios e iglesias que fueron impulsados justamente. Creo que nuestro querido Pat siempre entendió que no se trataba de él. Aún en lo que escuchamos, los reportes de su familia las últimas horas antes de partir con el Señor, él siempre estuvo tan claro y lo repitió: no se trataba de mí. Siendo así, él era un impulsador de la visión del reino. No solamente se trataba de una marca llamada CBN, sino donde el reino necesitaba ser extendido. Y es ahí donde nos encontramos historias como la que acabas de decir muy a menudo, en nuestro caso, a lo largo de América Latina. Sueños que fueron impulsados, inclusive inversiones que fueron hechas de parte de CBN, porque lo importante es que el evangelio fuera compartido a todo el que fuera posible. Alejandro, un mensaje final de lo que es Pat Robertson. Y hablo en presente y no en pasado, porque lo que vemos es producto de su fe. Aquí donde estamos sentados y lo que estamos desarrollando es producto de su fe. Entonces, ¿cuál es el legado más importante que nos deja Pat Robertson? A modo de cierre. Yo creo que en Pat pudimos ver una persona que no solamente se llamaba un hombre de Dios, sino que lo reflejaba. Conocimos en Pat una persona que se apartaba todos los años, todos los inicios de año. Sabíamos que él se apartaba, se retiraba para recibir de parte de Dios, que era lo que en ese año Dios quería, que tanto él como CBN hiciéramos como ministerio. Creo que lo aprendemos de él, que no solamente se trata de llevar un nombre, no solamente se trata de logros, sino de cómo llegamos a ellos. Y por otro lado, alguna vez lo escuché, esto como una referencia a otro hombre de Dios, y creo que aplica para él también. Era como un león frente a la televisión, pero era un cordero tratando a las personas. Creo que eso le permitió, hasta el día en que partió, poder estar hasta ahí y poder decir y escuchar, creo, en el cielo, buen siervo ha sido, sobre poco ha sido fiel, sobre muchos te pondré. Y es lo que aspiramos muchos de nosotros también. Así es, han sido 2 décadas de tu vida dedicadas a CBN y sé que también es un dolor personal. Así que muchas
Muchas gracias por acompañarnos. Así es. Vamos a continuar con más, porque para nuestro querido fundador, Pat Robertson, su alcance fue más allá de lo espiritual. Siguió siempre el llamado del Señor y, siendo obediente a sus palabras, fundó la Universidad de Regent. Les compartimos parte de cómo nació este maravilloso legado. En 1975, el Señor comenzó a hablarle a Pat Robertson. Quiero que compres el terreno, construyas tu sede principal y edifiques una escuela para mi gloria. Pat obedeció a Dios y compró milagrosamente el terreno que se convertiría en el sitio de la sede principal de CBN y la CBN University, más tarde rebautizada como Regent University. Pat tuvo la inspirada visión de establecer una institución de posgrado que instruyera a hombres y mujeres capaces para el desafío de representar a Cristo en sus profesiones. En 1977, su visión se materializó. Se logró despejar una parcela de 70 acres en Virginia Beach, Virginia, para luego echar los cimientos para el primer edificio de la universidad. Y de esta manera se incorporó una institución bajo el nombre de CBN University. El año siguiente, 77 estudiantes iniciaron clases en modestas instalaciones alquiladas en las cercanías. El poder viene de ese sueño, puede llevarte a través de cualquier obstáculo adelante. Desde ese sueño viene el éxito, desde ese sueño puede venir el cambio político, de ese sueño puede venir bendiciones educativas, desde ese sueño puede venir evangelización, de ese sueño puede venir maravillosas películas y programas de televisión, de ese sueño pueden venir libros y literatura. Y les encargo que cuides tu sueño, nutran su sueño. Dios los bendiga a todos. Gracias a todos. Más recientemente, Pat se desempeñó como rector y director ejecutivo de Regent University, mientras miles de estudiantes obtienen sus títulos de asociado, licenciatura, maestría y doctorado. Hay más de 150 áreas únicas de estudios disponibles. A lo largo de su espectacular crecimiento como centro mundial para el pensamiento y la acción cristianos, la universidad se ha mantenido firme en su lema. A lo largo de su espectacular crecimiento como centro mundial para el pensamiento y la acción cristianos, la universidad se ha mantenido firme en su lema: liderazgo cristiano para cambiar el mundo. Están obligados a servir a nuestra generación, y la manera de hacerlo es convertirse en un servidor. Que Dios te bendiga. Increíble el interés de nuestro fundador, Pat Robertson, Kevin, para impactar la educación, que es uno de los temas más importantes que como iglesia, como cristianos, debemos influenciar. Y también formando profesionales con perspectiva cristiana, con criterio cristiano para impactar este mundo. Hay mucho más que podemos hablar del doctor Pat Robertson y queremos contárselos al volver de la pausa. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Hoy los Estados Unidos dice adiós a un líder político, mas el mundo entero, el mundo cristiano, le dice un hasta luego a un hombre de Dios, Pat Robertson. A nombre del pastor Edwin Álvarez, presidente de Osana Visión y el sistema Rebel Osana, a nombre de su gerente general, Loida Álvarez, nuestras condolencias en el nombre de Jesús. Continuamos con más. Cuando hablamos de Pat Robertson, hablamos de un hombre que supo cómo llevar el evangelio a través de la televisión. Lo cierto es que él lo hizo, y lo hizo de muchas maneras. Una de ellas fue impactando millones de vidas a través de la ayuda humanitaria, algo que seguirá haciendo aún después de su muerte. Pat Robertson es mundialmente conocido como un referente en los medios cristianos, pero al lado de esto, Pat también tocó el corazón de millones de personas a través de la ayuda humanitaria. Algo que tuvo comienzo en el otoño de 1978, cuando Pat estaba en la casa leyendo su Biblia y Dios lo guió a leer el libro de Isaías, capítulo 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Ese mensaje y la promesa que le continúa en el mismo capítulo fue lo que impulsó a Pat a poner en acción lo escrito. Se dirigió entonces al estudio en Portsmouth, Virginia, y anunció al personal de CBN que estaba comenzando un nuevo alcance llamado Operación Bendición, lo cual anunciaría en Club 700 en los siguientes 15 minutos. Se trata de distribuir 130.000 comidas a la gente, como parte de nuestro esfuerzo nacional para distribuir 2.2 millones de comidas y poner las cosas en marcha hasta el punto en que estamos, distribuyendo 10 millones de libras en alimentos al mes. Desde ese humilde comienzo, Operation Blessing se ha convertido en una de las organizaciones benéficas más eficientes en Estados Unidos y una de las más efectivas en el mundo. Desde 1978, Operation Blessing ha tocado la vida de millones de personas en más de 90 países y territorios, incluyendo Estados Unidos, brindando ayuda a combatir el hambre, supliendo atención médica, agua limpia y ayudas en casos de desastre a la gente pobre y a los que sufren. Una de mis cosas favoritas de mi visita a México fue pasar tiempo en este hogar de niños. Recibe ayuda de la CBN. El hogar tiene más de 80 niños, niños que han sido abandonados por sus padres, niños desechados. A través de la transmisión internacional, la programación en el idioma original y el establecimiento de iglesias, los alcances humanitarios, la programación infantil y las constantes campañas médicas, CBN continúa llevando el Evangelio de Jesucristo a un mundo que está sufriendo. Sin duda, la vida del Dr. Pat Robertson trasciende muchísimas de las áreas que hemos visto. Cada persona que fue bendecida por medio de la pantalla de la televisión en todos los Estados Unidos, en toda parte del mundo, América Latina, que fue una de las zonas donde más influencia tuvo este programa. Ahí hay historias que no podemos contarles porque son infinitas. Son millones de historias las que cuentan cómo Dios pudo hablar por medio de la boca del Dr. Robertson, cómo pudieron recibirse milagros en lo que Dios hacía. Y son historias que quisiéramos contarles, pero no nos alcanza el tiempo para poderlo hacer, querido. Definitivamente su área de influencia va mucho más allá de lo que vemos en medios, de lo que se conversa a través de los medios sociales. Y son pocas las personas que pueden llegar a decir, fui amigo y consejero de presidentes, de mandatarios e incluso de otros ministerios grandes, como ya lo hemos visto a través de este programa. Sin duda, lo que Pat Robertson hizo va a quedar y va a durar para bastante tiempo. Así es, eso que usted está viendo ahorita acá, como les decía ahorita en la entrevista, esto es fe. Cada una de estas cosas que vemos y tocamos fueron la fe del Dr. Robertson por bendecir a América Latina, y hoy desde acá también le damos el agradecimiento, que se lo dimos en vida, pero se lo damos también como un homenaje póstumo a todo su trabajo. Gracias por habernos acompañado. En 8 días volvemos y vamos a estar acá con ustedes con más noticias.